Hola amigos, en este breve video cubriremos Meldex de Encryptomatic LLC. Meldex tiene un gran parecido con PST Viewer Pro para las personas que ya son familiares de nuestros productos. Meldex te deja hacer lo mismo que haces con PST Viewer Pro. Vamos a cubrir todo en esta reseña para los clientes nuevos. Meldex está dividido en 5 secciones. En la primera sección, tenemos la opción de abrir. Esto te permite abrir correos, archivos de PST, de OST o de Inbox. También puedes imprimir, lo que te permite imprimir los correos seleccionados a una impresora local o en la red. La vista preliminar te permite ver cómo saldrán los correos a tu impresora antes de imprimir. Bajo configuraciones, puedes modificar el tipo de fuente de la aplicación, el idioma, tiempo definido para trabajar en cada correo, velocidad de exportación. Siempre que haga cambios, asegúrese de presionar aplicar y después OK. También puede salir del software. Moviéndonos a la sección de correo, encontrarás opciones para abrir y guardar los mensajes seleccionados. También una opción para eliminar correos que no estén en un archivo PST. Puedes ver las propiedades de un correo y seleccionar todos los correos en el panel de vista. Al igual, el botón de detener es capaz de detener cualquier proceso que esté activo en el software. En esta sección también hay opciones predefinidas para acciones comunes de correo. Estas funcionan si tienes un cliente de correo establecido por defecto en Windows. Esto funciona con Outlook y con Thunderbird. También se puede hacer búsquedas en la barra. Se puede hacer búsquedas rápidas de una palabra. Para búsquedas más específicas, puedes usar la búsqueda avanzada. Aquí podemos apreciar el interfaz de Meldex. Tenemos la ventana de índice, te deja crear proyectos, añadir archivos y correos. Al igual, tiene opción de filtro de correos y te deja ver el proceso de índice de los correos añadidos. Esta opción, a diferencia de PST Viewer Pro, mantiene el índice de los correos. Puedes reiniciar el software y los correos se mantendrán en el índice. Cabe mencionar que si usted elimina el archivo original de la ubicación, Meldex presentará errores cuando quiera exportar uno de esos correos que están en el índice, pero ya fueron eliminados de la ubicación original. La lista de correo te permite ver un listado de los correos que ya están en el índice. Las columnas son ajustables, pueden cambiarse de lugar y además pueden ordenarse por columna. Finalmente, la vista previa. En esta sección puedes leer el correo,
seleccionado sin necesidad de abrirlo completamente. En la sección de exportar, encontraremos la opción para añadir los correos seleccionados a un archivo de PDF ya existente. Esta opción es útil para esos correos que se encuentran después y necesitan ser agregados a un archivo PDF. También tenemos la opción de exportar. Esta opción está directamente conectada a los perfiles ofrecidos. Cada perfil es único y diferente, ofreciendo diferentes formatos. La opción de editar el perfil aplica al perfil seleccionado, no aplica a todos. La opción de excluir correos CUIE, Control Unclassified Information, por sus siglas en inglés, le permite a las personas que trabajan en el gobierno y usan este tipo de marcadores en correo de excluirlo para no exportar la información que por políticas no pueden ser exportadas. También puede crear perfiles nuevos a su gusto y eliminar perfiles, restaurar los valores predeterminados de Meldex. En la opción de ver, usted puede hacer ajustes a la interfaz de Meldex, empezando con ABC. Esta opción le permite ver a todos los correos en formatos de texto, removiendo imágenes y haciéndolo más fácil de leer. Puede girar el layout o la vista de Meldex. También puede voltear la vista. Esto le ayuda a trabajar más eficientemente con los correos. La navegación le permite moverse entre los filtros y los correos de índice y los favoritos. Finalmente, en esta sección puede encontrar los temas. Puede seleccionar un tema que se adapte a su gusto. Ofrecemos temas oscuros para esas personas que trabajan por las noches, lo cual lo hace más fácil para sus ojos de trabajar. Esos son unos ejemplos. La última sección ofrece un enlace al manual, enlace a nuestra página donde tienes opciones de usar el manual, abrir un ticket de soporte y varias otras opciones relacionadas a Meldex. Tienes un botón que te da información de Meldex. Te da la versión instalada, y el tipo de bit que está usando, si es 64 o 32. Esta información es útil cuando quieres recibir soporte. Aquí también encuentras dónde activar el software. Usando el código de registro después de tu compra, también un enlace para comprar el software.
En la sección de acciones de sesión, puedes crear un archivo de texto que nos indica cómo llegar o replicar tu problema. Para hacer esto, dele al botón de iniciar registro. Guarde el archivo en un lugar conocido para usted y proceda a hacer lo que usted estaba haciendo cuando recibió el error o su problema. Después puede abrir el archivo de texto y enviarlo a nosotros por correo o por ticket. Al igual, encontrará las opciones de la actualización para mantener el software siempre al día. El precio de MailDesk incluye un año de soporte, mantenimiento y actualización. Puede dirigir sus dudas o problemas a nuestro departamento de soporte. O puede llamarnos al 1-651-815-4902, la extensión 2. Usted puede adquirir una copia de prueba de MailDesk visitando en cryptomatic.com /MailDesk. Toda la información de contacto se encontrará en la parte inferior del video. Muchas gracias por visitarnos.